Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Carlos Réntalo, coach inmobiliario, y hoy me encuentro en Granada, en la inmobiliaria M&R de Rocío y Paloma, la verdadera casa de las Montalvo. Y tenemos aquí a Paloma. Os recuerdo que ya hice una entrevista a su hermana Rocío en la que estuvimos hablando sobre compradores. En este caso, Paloma nos va a hablar pues de la otra parte, de cómo trabajar vendedores, cómo conseguir captaciones y también cómo utilizar el Facebook para atraer estos prospectos que tanto queremos para la inmobiliaria. Eso que nos cuesta tanto, el marketing para atraer a vendedores, ella tiene unos trucos, unas técnicas muy buenas y nos lo va a contar con su arte característico. ¿Qué tal estás, Paloma? Bueno, para mí es un placer estar aquí. Yo conocí a Paloma en un evento inmobiliario, en renovación, en Madrid, donde pues me arriesgué a sacar a alguien del público y le tocó a Paloma. Y bueno, y pusimos en práctica como un análisis de una página de Facebook. Y me quedé impresionado con tu página, cómo la gestionas y los resultados que te da, ¿no? ¿Te gusta mucho trabajar las redes sociales? Sí, yo soy una apasionada de las redes sociales. Sobre todo del Facebook de profesional, claro, de mi fanpage. Y bueno, también quería recordaros que esta entrevista cuenta con el apoyo de Arbitraje Notarial. Además, esta inmobiliaria también trabaja con Arbitraje Notarial y lo utilizan, y nos lo explicará también ahora Paloma cómo Arbitraje Notarial le puede ayudar también a una inmobiliaria pues a captar más exclusivas. Pero Paloma, cuenta a las personas que nos están viendo, ¿cómo comenzaste en el sector inmobiliario? Uf, pues mira, yo comencé hace 14 años. ¿14 años? Vale, me comentó mi hermana Rocío que ella trabajaba en una inmobiliaria gestionando las hipotecas para un banco. Hace falta una chica en una agencia, Paloma, por si te interesa. Yo acababa de terminar de estudiar y tener mi niño. Y ni corta ni perezosa me presenté en la oficina de la inmobiliaria allí, pero sin currículum y sin nada. Me presenté en la oficina y digo, mira, que yo necesito trabajar, que yo tenía un niño que está estudiando hasta ahora y que yo no he trabajado nunca. No sabes hacer nada, pero lo haces tú. Y el muchacho me lo dijo, dice, yo ya tenía una selección, luego me lo contó, dice, pero te voy a seleccionar, ¿sí? Porque me parece muy espabilada, muy graciosa hablando, y de hecho me contrató. Estuvimos un año, mi hermana y yo, y luego decidimos montar nuestra agencia. Ya después de un año decidisteis juntaros como M&R. Sí, éramos montar, varias, pero sí, al final nos quedamos solo Rocío y yo, y montamos nuestra agencia, y hasta el día de hoy. ¿Y te arrepientes? No, me arrepiento, para nada. ¿Te gusta ser Sí, a mí me encanta ser agente inmobiliario y me encanta trabajar para las personas. Me encanta, además mis clientes lo saben y se nota por la forma de hablar. Hay una característica que siempre me dicen todos, porque les da fatiga a la gente el tenerte ahora en la oficina, a lo mejor decirte que te estoy quitando mucho tiempo, y digo que no, que a mí no me quitas tiempo, que este es mi trabajo y a mí me gusta, entonces yo estoy aquí contigo encantada. Y eso, no solamente hace falta decirlo, hace falta creérselo. Que hay mucha gente que lo dice, pero no se lo cree, porque no está a gusto trabajando, entonces te lo tienes que creer. No solo es decirlo. Y Paloma, hay una de las cosas que siempre me gusta comentar contigo, que es pues tu estilo, ¿no? El ser tan natural, tan auténtica. Y hay personas que dicen, eso pues puede sentar mal a los clientes, o no. Tu experiencia es, prefiero ser auténtica, trabajar con las personas que les gusta trabajar contigo. Efectivamente, mira, hay una política es que no le puedes caer bien a todo el mundo, pero lo que sí tienes que ser es natural. Tú no puedes ser lo que no eres. Yo la verdad es que me paso. Yo lo sé, que muchas veces soy demasiado bruta o digo muchas palabrotas, muchísimas, no me puedo. He hecho propósito de no decirla, pero no puedo. Y intento ser, no sé, un poquillo más fina, pero no puedo. Entonces, además, es que pierdo la gracia. Como yo sea, no sea yo, pierdo la gracia. Y luego, sobre todo, es que tienes que ser auténtico. Tienes que ser como eres, porque los clientes, lo sabes, no son tontos. Tú vas a una tienda y la dependiente que te está atendiendo te ve así, que no es natural, ya no te gusta. Claro. No quieres que te atienda. Entonces, siempre hay que ser natural.
¿No le puede gustar a todo el mundo? Claro está. Yo tengo la suerte de que mis clientes, yo les gusto y a mí ellos me adoran, que es lo bueno que tenemos. ¿Y cuál es la fuente principal de entrada de clientes propietarios, de personas que quieren vender su casa en Granada? Actualmente, en tu inmobiliaria, ¿por dónde vienen esos clientes? Mira, nosotros el 92-93% lo tenemos medido, son referidos y a través de las redes sociales. ¿Y cómo? Raro es el que pase por la puerta y entre. A nosotros nos conoce todo el mundo. Y cuando entran por redes sociales, bueno, cuando vienen referidos. Son clientes que le han recomendado porque le he vendido, han comprado o directamente ni han vendido una compra, pero lo he atendido. Y como le he atendido bien, pero no le ha venido bien a ellos, me han mandado a su amigo. Y entonces quedamos que referidos y en este caso Facebook también muchísimo. Te ayuda. ¿Y qué crees que una inmobiliaria que no tenga tanta experiencia como vosotros? Porque llegar a eso, entiendo, ¿cuándo empezaste a notar que tus clientes empezaban a venir referidos? Al principio entiendo que no era así. Sí, ¿sabes lo que pasa? Mira, nosotros montamos la agencia en el 2006 y nosotros ya cuando trabajábamos, tuvimos un año y pico en la otra agencia, trabajábamos de una manera que a la gente le hacía huella porque siempre estábamos mi hermana y yo. Nosotros teníamos un jefe, pero el jefe no estaba apenas, entonces siempre estábamos ella y yo, y yo era la coordinadora de la oficina. ¿Lo hacías de todo? Claro, imagínate, yo era coordinadora de la oficina y vender sobre plano, que yo he vendido muchísimo sobre plano. Entonces, quieras que no, pues la gente hace mucha amistad, y luego, pues vete a esta niña, y cuando nos fuimos y la gente iba buscando y no nos encontraba. Pues sería. Claro, pues buscando, pero ¿cómo ha vivido? Pues mira, que hemos decidido montarnos por nuestra cuenta, y nos decía, y las niñas, y nosotros aquí nos conocen como las niñas. De hecho, el vídeo que colgué hace unos días en Facebook, al cliente le recomendaron vete a la inmobiliaria de las niñas. De las niñas. De la gente ya os ha identificado como las hermanas, las claro, niñas. Claro, somos que... las niñas que lo venden. Dicen, vete a las niñas aquellas, que esas niñas te lo venden. Entonces, ¿ya comenzaste a trabajar por referidos desde el principio? ¿Ya había... Sí, nosotros el trabajar por referidos ha sido desde el principio. Yo, mira, te digo la verdad, yo no he llamado nunca para que vengan a poner una casa en venta. He llamado, no sé, a lo mejor he llamado por hacer alguna prueba o el tema de organizar seminarios, pero yo llamo para que alguien venga a ponerme la casa en venta. ¿Y dónde crees que está la fórmula mágica? Mira, la fórmula mágica es honestidad, transparencia y si le puedes ayudar, decírselo. Y si no, es tan fácil como decirle, mira, yo lo siento, no lo sé, no te puedo ayudar. ¿Cuál es una de las objeciones principales o cuáles son los impedimentos que te encuentras para decirle que no a un propietario? ¿Cuál es la razón por la que no le puedes ayudar? Fundamentalmente, pues mira, muchas veces por el precio. El precio de mercado no es el que podemos ayudarle y le decimos que no. Es que no tenemos otras, porque normalmente... Fundamentalmente es el precio... La gente siempre quiere trabajar con nosotros. Raro es a alguien que no le guste el servicio que le damos, porque hacemos hasta lo imposible por vender su casa y no cobramos hasta que vendemos, pues imagínate. ¿Trabajáis en exclusiva? Por supuesto. ¿Colaboráis con otras agencias? Con todas las inmobiliarias que quieran colaborar con nosotros. Que trabajáis en exclusiva, colaboráis con otras agencias, tenéis un muy buen plan de marketing, sí, ¿no? Tenemos un plan de marketing y nos gastamos la pasta. No decimos que no la gastamos. No la gastamos. Que aquí mucha gente vende que gaste y no gasta un duro. No, nosotras no lo gastamos y el cliente lo ve. Flyers de zona, posicionamiento, revistas, todo. Promociones pagadas en redes sociales. Entonces, el cliente lo ve. Anuncios destacados. No es tonto, lo sabe. Está viendo cómo nos gastamos dinero. Además, a mí muchas veces me dicen, Paloma, no se vende. Y digo, si a mí me interesa venderla más que a ti, ya no es solamente porque me recomiendes, que yo sé que me vas a recomendar aunque no te la venda. Es simplemente por el hecho de que me gasto mucho dinero en publicidad en tu casa. Y lo están viendo, no le tengo que decir nada porque lo ven. ¿Y qué tipo de seguimiento haces una vez que firmas la exclusiva, les haces la presentación de servicios, les explicas el marketing, tus resultados? ¿Firman y qué seguimiento tienen? Mira, nosotros todos los meses, yo te explico que yo soy un poco especial. Sí. Vamos a ver. Partiendo de la base que yo... Mi seguimiento es mandarle audio a mis clientes y mandarle vídeos desde mi casa y de la cocina. Eso es ya muy particular. Ya me estoy imaginando a Paloma en la cocina
allí grabando pues un informe claro, a su propietario. Pero claro, eso no lo puede hacer todo el mundo, porque primero tienes que tener cara para hacer eso o forma de ser, te tienes que salir. Pero les gusta a tus clientes. Digo, se vuelven locos. Pero ¿has visto la felicitación que te enseñó de Navidad? Sí, sí. Con el Snapchat. Con la oreja. Sí, 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 son felicitaciones, pues, Paloma, con las figuras de conejitos con la voz y todo esto, porque es lo que habla al final, lo que llega es esa naturalidad y autenticidad que ya tiene y conecta con sus clientes. Obviamente esto no se puede copiar, eso es propio de Paloma. Y imagínate, su hermana Rocío, por ejemplo, es totalmente diferente. Imagínate mi hermana haciendo eso. No, no me lo puedo imaginar. Ahora no te lo puedo imaginar. No, por eso... compagináis muy bien y combináis sí, muy somos bien. Somos el Genius Jam. Y entonces haces este seguimiento muy particular en función del nosotros desde la oficina tenemos una regla establecida, que es todos los meses un informe mensual al propietario. Y yo, en cada visita que hago, su audio. ¿Qué hemos enseñado a la casa? Pero claro, es que es muy particular. Es que, ¿qué hemos enseñado? Manuel, la casa, sí, que la hemos estado enseñando, que ha ido muy bien, que los clientes se lo van a pensar, que o no les gusta porque dice que les pilla muy mal la zona, que no les gusta la zona, que no les gusta lo que hay enfrente. Pero eso lo sabemos así. El cliente lo sabe, pero lo sabe y está informado. El cliente quiere información. Hombre, pues. Y tú se la das. Otra cosa es el medio. El método. Claro. Y la forma. Y la forma. Su informe mensual, su continuo seguimiento de mi coordinador, eso lo tiene. Pero el cliente, él recibe muchos papeles, pero lo que le gusta son mis audios. Eso que lo sepa. Y si a mí se me pasa, no te preocupes que me lo recuerda. Paloma, ¿cómo ha ido la visita? Entonces yo ya cojo mi audio. Mira, el simple hecho de, por ejemplo, el tema de las fotos. Nosotros, yo ahora que acabo de mandarle a un cliente el tour virtual y las fotos. Y yo le mando mi audio. Niño, que te mando el tour virtual y ahora después te mando el enlace de la foto para que lo veas publicado en el portal inmobiliario. Dime qué te parece. Y es lo que hay. Mucho mail, mucho de todo. Sí, pero... Pero quieres ese... El contacto, cercanía. La cercanía, ¿claro? A través y utilizas los medios digitales. ¿Claro? Es decir, utilizas mucho el WhatsApp. Oh, ¿no? Sí. WhatsApp, aparte, mira, yo ayer fui a la casa de una clienta que me hicieron una bajada de precio de una vivienda. Yo llego allí como si tuviera mi casa, porque yo los quiero como mi familia. Yo, la gente que confía en mí, la quiero como mi familia, porque además me dan la confianza y luego me recomiendan a su hijo, a su hermano, a sus padres. Tengo una clienta que vino hace 10 años, yo le vendí su casa y ha vuelto 10 años después que se la vuelva a vender. Eso es impagable. Impagable. ¿Sabes, Paloma, que acabas de decir una frase que también comentó Mabel Guzmán, que es una inmobiliaria de Chicago, una super inmobiliaria, y me dijo, Carlos, yo quiero, amo a mis clientes, son parte de mi familia. Tú estás también muy similar porque... Mis clientes, mira, yo tengo una hermana enferma, que todo el mundo lo sabe, mis clientes me preguntan por mi hermana. Cada vez que me ven, eso no está pagado. Cada vez que me ven me preguntan por mi hermana. Es un tipo de relación más allá del profesional. Por supuesto, de la casa. Pero claro, la gente luego comprende por qué trabajas por referido. Y nosotras somos muy transparentes. Yo cuelgo en Facebook presentaciones y luego vienen y ven que soy como soy. Claro. No, me pongo muy fino, intento ponerme un poquito así más finoli a la hora de la entrevista. Pero luego salgo, yo intento, pero salgo. Y ahora que estás hablando de Facebook, la página de la inmobiliaria MR, pues es una, tenéis ya casi que 6.000 fans. Sí, casi. Tenemos 5.500 y pico seguidores. Y tenéis, pues, cuando publicáis casas, publicáis vídeos de clientes, ¿qué tipo de contenidos publicas en el Facebook? Mira, nosotros, yo la página la tengo orientada para los clientes. ¿Clientes? ¿Vendedores? Vendedores, compradores. Clientes. Consumidores. Es lo que hemos estado discutiendo antes, el orientarla para que te vean lo buena que eres, no. Estás refiriéndote a que no comunicas para inmobiliarios, no. Comunicas para clientes. Para clientes. Yo los inmobiliarios, muy bonitos, muy graciosos. Pero el negocio está pero con el negocio clientes. Es los clientes. Y mi negocio son los clientes y yo me debo a mis clientes, entonces yo muestro lo que hago. ¿Vale? Notaba, por ejemplo, como te he comentado antes en privado también, que la gente dice, es que vendéis muy rápido. Yo he hecho un vídeo testimonio, que es el que has visto, de vendemos rápido, pero vendemos hasta por encima del precio de mercado. Y ahora, la clienta que has visto antes de las macetas,
me va a hacer otro. Se lo he dicho, digo, Conchi, que me tienes que hacer otro vídeo. Y me ha dicho, papá, tienes que venir a mi casa. Digo, pues a tu casa, ¿cómo? Y grabas el vídeo en la casa, porque en lo importante, su casa voy a ir. Lo importante al final es el testimonio del cliente. Por supuesto. No importa dónde es, ni nada, muy bien. Y espérate, y lo hacen, ¿no? Y lo hacen. Y lo hacen porque se lo pides. Se lo pido. Hombre, claro, es que las cosas hay que pedirlas. Si no las pides. Hombre, ahora estoy ya pidiendo. Antes de comenzar esta entrevista, estabas consiguiendo testimonios y opiniones positivas para tu página de Google también. Claro, ¿no? Las reseñas tan importantes que están ahora de moda. Pues yo a mis clientes que opinan en Facebook, por favor, opinan las reseñas de Google que me hacen falta para posicionar la inmobiliaria. Y opinan. Que se lo digo y no. Yo se lo digo de buena. Yo tengo una forma, como hemos hablado, Rocío, totalmente diferente. Yo se lo pido de buena. Un mensaje cariñoso. Si no me lo hacen de buena, le mando un mensaje de mala. Ya diciéndole palabrotes y un audio. Para que vean que ya estoy cabreada. Y lo consigues. Y lo consigo, claro. Digo, pero vamos a ver, no te he dicho que me mande. ¿Qué esperas? Es que no tienes nada que hacer, aunque era mucho. No me imagino. Bueno, y como veis, esto es su fórmula, ¿vale? Ahora tenéis que sintetizarla y ver. Lo importante para mí, el consejo que os doy es que lo pidáis con vuestra fórmula, ¿vale? De la forma que vosotros os sintáis más cómoda. Pero en este caso, Paloma, pues como tiene este carácter y esta relación ya creada, porque esto no es con una persona que no conoce, es con una persona que ya conoce. Y Paloma, ¿es muy difícil o diferente trabajar con propietarios y con compradores? ¿Notas algo diferente entre la relación que tienes con un propietario y un comprador? Yo trato muchos compradores también de mis clientes y sí te digo que lo que quieren es atención. Que te preocupes por ellos y que te dediques a él. Ya está, sí que es lo único que quieren y que si tienes una duda que se la sepa resolver. Y importante, si no la sabes, que le digas que no la sabes, pero que vas a tirar del que sabe. Buscar un profesional que resuelva. Yo no lo sé todo. Yo tengo ahora un cliente que tiene un problema, no un problema, que antes de que hagamos un alquiler con opción a compra de una de las viviendas que tenemos, que nos ha salido una oportunidad de negocio buena, quiere asesorarse fiscalmente. Y me pregunta a mí, y yo le mando mi audio y le digo, ¿qué te crees que yo soy asesora fiscal? Que te vaya una asesora y que te gastes los dineros. Y se lo digo. Y ese pues se me da de risa que va a hacer, claro. Porque sabe que tengo razón. Sí, sí. Digo, vamos a ver, que te vaya un asesor fiscal, que yo te puedo asesorar fiscalmente hasta donde yo sé. Como que tengo una empresa y las cosas de las empresas, pero para más, y si no, ¿qué está haciendo? Claro, es importantísimo que cuando tú no sabes algo, decírselo claramente, decírselo. Que... Y si no, tener el teléfono del que lo sabe. Sí, tener contactos para resolverle los temas. Todas las dudas. Y... también te voy a decir otra cosa. El secreto de nuestro éxito es que yo doy mucho, Mucho. Yo doy. Doy estudios de mercado totalmente gratuitos. Doy guías del vendedor totalmente gratuitas. Doy toda la información que me pide el cliente. Yo siembro y recojo. Claro. Es otra de las fórmulas de éxito, que es dar mucho a los clientes, dar valor. Y yo quería preguntarte, Paloma, ¿por qué contenido te está funcionando mejor en Facebook, en tu página de la inmobiliaria? Pues mira, para compradores, sin duda, vivienda. ¿Publicas viviendas o te funciona? Para compradores, vivienda. Estuve viendo ahora una publicación de Paloma donde los potenciales compradores o interesados comentaban muchas cosas en la publicación, en la fotografía, con la descripción de la vivienda y tú respondías, claro. ¿No? ¿Qué zona está? Pues la orientación, qué tipo, porque describes muy bien la propiedad. De hecho, habíamos hecho una prueba de no poner el precio o ponerlo. Hay diferentes teorías, tú lo has probado y a ti, por ejemplo, te funciona poner el precio. Hay otros que no, a ti sí. A mí sí. Y luego... Me refiero a poner el precio en el texto, en ¿vale? El texto descriptivo, sí. Digamos. Para compradores, la vivienda, es lo que le interesa. Es que es tan básico como eso. Si yo me quiero comprar, que te he puesto antes un ejemplo, yo me quiero comprar una sandalia, yo voy a buscar la sandalia, no estoy buscando otra cosa. Entonces, ¿qué quieren los compradores? Vivienda, pues yo pongo una o dos viviendas a la semana. ¿Contenido importante de noticias? Puedo poner una cada dos semanas. ¿Y para los vendedores qué les atrae más? Pues mira, los vendedores quieren saber qué vende, eso es lo primero. ¿Qué vendes? Es decir, que vendes viviendas. Que vendes viviendas, que hay movimiento de ventas. Quieren ver lo que haces, qué le puedes facilitar. Nosotros ponemos muchos vídeos de
que tenemos de marketing digital, pero los vendedores quieren ver lo que hacen. A mí me viene mucha gente, es que habéis vendido una casa en tantos días, es que vendéis en un mes, es que vendéis... Eso es lo que quieren. Y te contactan como van por el mensaje privado de Facebook, o vienen, o te llaman, o vienen a la inmobiliaria. De todo. De todo ahí. Me llaman hasta el móvil. Ah, que yo no sé, bueno... Lo sacas de la información. Claro, muchas veces tenemos los móviles. Es muy importante, pero... que eso lo vimos en Madrid, era completar toda la información. Hombre, claro, nosotros tenemos todos los servicios puestos, todo. E incluso tenemos también nuestros móviles, pero siempre, siempre el teléfono de la oficina, pide tu cita. Y bien, o nos contactas por mensaje privado o por teléfono a la oficina. Mira, que he visto, luego ya aquí ellos... son a mí entrevistándose conmigo, es cuando me dicen, pues mi niña me ha recomendado que... Ya te dicen que, claro, que no, porque muchas veces, fijaros que me comentáis, bueno, es que mi cliente objetivo, que es una persona de más de 50 o 60 años, no está en Facebook. No. Y yo siempre digo, vale, está la hija. Está la hija, la prima, siempre hay alguien, claro, que le va a decir, una inmobiliaria, mira, esta que está tanto... Yo, esta clienta que has visto tú, la de las macetas, esa clienta, su hija no vio por Facebook, me llamó, ella me puso la entrevista con su padre, yo luego conocí a su padre, a su madre... Y listo. Y Paloma, uno de los contenidos que te comenté, que era hacer vídeos de testimonios de clientes satisfechos, ¿te está funcionando bien? Sí, está funcionando, y además me voy a poner como una loca a grabar los testimonios, porque tengo un montón de clientes que quieren hablar. Que están deseando, y tú ya le estás cogiendo afición, sí, a ponerte delante de la cámara y grabar vídeos. Al principio, ¿qué fue lo que te costó más de ponerte delante de la cámara y con los clientes también? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que el otro día, por ejemplo, mi cliente no estaba nada nervioso. Al principio sí, uy, estoy muy nervioso, Paloma, que es mi primera vez, me decía. Y le decía yo, tú hablas como si estuvieras conmigo. Si esto es, lo estamos grabando, y si nos equivocamos lo cortamos, que luego no lo cortamos. Pero si es que lo que te cuesta más es saber que te van a ver. Ya está. Es que es lo único. A mí me cuestan los directos, lo tengo que reconocer. Pues vamos. Me pongo mala, pero lo conseguiré. Pero vamos a acabar haciéndolo. Ya verás, te lo prometo que lo conseguiremos. Sí, lo conseguiré. Esta entrevista con Paloma Montalvo, de la inmobiliaria M&R, aquí en Granada, está siendo espectacular. Ya sabéis que si la queréis compartir, queréis comentar, hacerlo en este vídeo también, como no, pues suscribiros al canal. Paloma, para ir concluyendo, trabajas con tu hermana. Sí. Ahora también trabajas con tu marido. Sí. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva una empresa así tan familiar y, bueno, también con empleados? Sí, pues mira, la llevamos bien, la verdad. Nos matamos vivos cada dos por tres, pero no nos guardamos nada. Es que es verdad, mi hermana y yo ya llevamos muchos años, y además ella me conoce muy bien y sabe dónde no me tiene que tocar para que no me toque las palmas. Ella lo sabe, y yo a ella también. Y mi marido, bueno, pues lleva poco tiempo, pero está haciéndolo muy bien, y de aquí un saludo a Oscar. Lo está haciendo genial. Mira, y además es que yo estoy convencida de que me va a superar con creces en captaciones, pero vamos. Muy bien. Porque lo sé, porque además él tiene otra forma de ser, es muy buena persona, que es principal para este trabajo, fundamental, y da mucha confianza. Pues fantástico, me alegro mucho por esta entrevista. Gracias, Paloma. A ti. Una cosa, si tenéis referidos vendedores o compradores para Granada, pues ya lo sabéis, que estaré encantada de atenderos, tanto yo con los vendedores como Rocío con los compradores. Y seguir a Paloma y a la inmobiliaria M&R en Facebook. Chao. Gracias, hasta luego.